Es la imagen de Jesús después de ser azotado. Es Jesús antes de ser crucificado. Extraordinaria obra del murciano José Hernández Navarro para nuestra Semana Santa. La Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón se fundó en 1990 y siempre ha estado vinculada a la Legión. La noche del Martes Santo se abren las puertas del Sagrado Corazón de Jesús para que el Cristo del Perdón tome presencia en nuestra Semana Santa y protagonice el encuentro esperado con Mater Desolata. La verdad es que nosotros nos caracterizamos también desde el año 1990 por ese indulto que solicitamos todos los años al Ministerio de Justicia, porque fue algo que nuestro presidente fundador, Boanerges Esquer, realmente así lo quiso, ¿no? Porque independientemente de que ya tenía aquí concedida pues, el que viniera a procesionar con nosotros la Legión, pretendía hacer algo más humanitario y pensó, y a la vista está, que bien pensado el hecho de que se podía tramitar un indulto pues para aquellas personas que llevaban ya tiempo quizá cumpliendo alguna condena, algún delito leve, porque claro, pues ya le informaron en su momento de que para poder solicitar un indulto las cofradías tienen que ser indultos más bien leves. Y entonces hay una base mínima pues para poderlo solicitar, y es lo que realmente se ha estado haciendo durante todos estos años, ¿no? La Legión fue lo primero que realmente en el que se fijó, ya te digo, Boanerges Esquer, nuestro presidente fundador, en cuanto a que, bueno, pues quería que realmente formara parte de lo que es nuestro cortejo, de lo que es nuestra procesión de Martes Santo, ¿no? Y bueno, estamos hermanados desde el año 1990 con ellos, tenemos una vinculación de todos estos años. Aquí sí que no ha fallado ningún año a la hora de procesionar. Todos los años nos invitan y vamos obviamente a Almería, a Viator, al cuartel de ellos, donde realmente somos muy bien recibidos.